Una conferència sempre va adreçada a tot el públic, per tant, agraïts per la vostra presència, perquè la conferència que avui tenim aquí al Centre de Lectura, l'homosexualitat i la Inquisició, aborda un tema que de fet està poc tractat des del punt de vista acadèmic, perquè, com ha dit el meu company, el Joaquim, la Rocío Rodríguez, és doctora en Antropologia Social i va presentar el 2002 la seva tesi doctoral Sodomia e Inquisición, el miedo al castigo, davant el Tribunal de la Universitat de Barcelona. Per tant, la conferència d'avui és el fruit d'una investigació científica que té les seves fonts en la documentació conservada a l'Arxiu Nacional, en el Departamento Inquisición. Són uns documents generats pel Tribunal de la Inquisició de la Corona d'Aragó en l'exercici de la seva competència com a jutge condemnatori del delicte que es va definir com a de pecado nefando. Rocío Rodríguez es va endinsar doncs, de forma valenta en aquesta documentació amb un plantejament de recerca històrica nova, la por al càstig. Els càstigs absolutament horribles a què eren sotmesos els inculpats. Del seu treball volem destacar el coneixement exhaustiu de la bibliografia, també l'amplitud del nombre de casos que ha analitzat. Són 638 judicis el que ha analitzat en aquesta recerca. Un altre factor de novetat del seu treball és l'abast geogràfic, la Corona d'Aragó. Aquest era el territori on el Sant Oficio tenia competències per a castigar l'esmentat pecado nefando. Ha abordat, doncs, expedients oberts a Barcelona, València i Saragossa. També destacar l'abast cronològic del treball. Ella abasta des del 1550 al 1700, per tant, un llarg període de judicis, sentències, condemnes i càstigs. Un llarg període on es troba l'origen de la visió denigrant i estigmatitzadora de l'homosexualitat, on es troben les arrels de l'homofòbia instal·lada a la societat europea i que es difon a altres espais del món a través de la colonització. Una homofòbia que ha perviscut fins fa pocs anys a la nostra societat, per bé que en resten encara manifestacions clares d'intolerància. Volem recordar que el Parlament de Catalunya va aprovar l'octubre de 2014 la Llei de Drets de Gais, Lesbianes, Bisexuals i Transsexuals i per l'erradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia, on s'inclou un règim d'infraccions i sancions amb els vots favorables de tots els grups parlamentaris excepte del Partit Popular. També dir-vos que l'Ajuntament de Reus va aprovar la moció presentada pel grup municipal de la CUP en què instava a emprendre polítiques actives per desenvolupar aquesta llei a la nostra ciutat. Sobretot a través de dos departaments claus com són ensenyament i convivència. Tot això per tal que des d'aquests àmbits es desenvolupi una tasca de conscienciació social que permeti avançar en la plena normalització d'aquest col·lectiu en la nostra societat. El treball de Rocío Rodríguez d'alguna forma va en aquesta línia. Ella, tot recuperant dos segles de judicis, de condemnes i de càstigs a aquest col·lectiu, posa damunt la taula una injustícia i una estigmatització secular. Ella, a més, ha volgut que la seva investigació sigui coneguda de forma àmplia. És per això que ha publicat un resum de la seva tesi en registre d'assaig rigorós i seriós. I per altra banda ha volgut explicar-la fent arribar al gran públic l'edició d'una novel·la històrica on el protagonista viu i ens explica situacions extretes de les dades reals i històriques de l'assaig. L'autora ha comptat amb dos prologuistes de luxe,
per les seves edicions. L'assaig va ser precedit per les paraules de Gabriel J. Martín, expert en psicologia de l'homosexualitat que treballa a Barcelona. I la novel·la la va prologar Jesús Ávila Granados, periodista cultural i viatger. A més, és un home que ha publicat força al voltant dels càtars, els templers i els druides celtes. Dir-vos també que des de la publicació d'aquestes dues edicions la Rocío Rodríguez ha estat reclamada repetidament en conferències com la d'avui. També ha estat convidada a parlar-ne en diverses cadenes de ràdio i també va ocupar una contra, una meravellosa contra de La Vanguardia parlant del tema de la seva investigació amb Víctor Amela. Aquesta conferència i els llibres de Rocío Rodríguez, com diu Gabriel J. Martín, són una pedra menys en el mur que separa aquells que no són compresos d'aquells que no poden comprendre. Té la paraula la Rocío, és ella que us ha d'explicar, jo només he fet una breu presentació. Moltes gràcies. Sí, crec que sí. Hola, bona tarda. Espero que tot el que presentaré i explicaré els resulti interessant. Faré la presentació en castellà. Els llibres estan escrits en castellà i és més fàcil. Hay un término, bueno, el que se usa normalmente, que es homosexualidad. La homosexualidad es una palabra que la impusieron los alemanes a finales del siglo XIX. O sea que en toda la documentación que hay anterior siempre se habla de sodomía, de pecado nefando, de relaciones sexuales entre hombres o entre mujeres, pero nunca se utiliza esta palabra homosexualidad. La homosexualidad luego, parece como continuación, ha aparecido homofobia. O sea, todo está muy relacionado. Yo querría presentarles a ustedes lo que yo he descubierto en lo que era la tolerancia en los tiempos antiguos, porque la represión llegó con la caída del Imperio Romano. Cuando los emperadores romanos dejaron de ser romanos, no eran de Roma, sino que eran bárbaros, eran gente procedente del norte. Y ellos fueron los que acabaron con toda la tolerancia sexual que existía. En lo más antiguo a lo que yo he podido tener acceso es el comportamiento que tenían en Creta los muchachos de buenas familias y que además fueran agraciados. Estos muchachos eran raptados generalmente por sus amigos en nombre de un hombre generalmente poderoso que lo mantenía en su casa durante un corto periodo de tiempo y cuando regresaba a su casa volvía con regalos como bueyes, vestiduras y joyas. Y era para una familia que tener un hijo que nadie quisiera raptarlo, pues era algo que bastante negativo. O sea, se suponía que su hijo pues no tenía el atractivo que podría suscitar pues un rapto. Hay una palabra también, o sea, vamos hablando también de palabras, que es Sodoma, sodomía. Dios no castigó a Sodoma por el vicio que había en aquella ciudad, sino que en el desierto la ley más importante y la que se castiga peor si no se cumple es la ley de la hospitalidad. Si ustedes han leído la Biblia, sabrán que
Sodoma, los ciudadanos de Sodoma, no acogieron a los ángeles que Dios les había enviado. Entonces Dios los castigó y solo se salvó Lot. Pero se utiliza la palabra sodomía no exactamente porque tenga relación con lo que ocurrió en Sodoma. Si hablamos de Jesucristo, Jesucristo nunca habló en contra ni de la homosexualidad, ni de relaciones sexuales, ni de nada. Él confiaba siempre en la fidelidad y en la amistad entre las personas. O sea, él nunca habló en contra de nadie. Incluso tampoco habló en contra de María Magdalena, que se suponía que era una prostituta. A medida que va avanzando, llegamos a Grecia. A ver cómo va esto. Vamos a ver. Esto es una fotografía que son atenienses. Son hombres que seguramente participaban en los Juegos Olímpicos, y los deportistas siempre iban desnudos. Entonces había muchos hombres que iban allí a verlos. Pero lo que es importante es pensar que uno de los filósofos más importantes que ha tenido la historia, que era Platón, él dice que los hombres que en su juventud han amado a otros hombres son los mejores políticos. Y además también considera que solo dos personas del mismo sexo, sobre todo hablando de hombres, son las personas que realmente se pueden amar porque están amando a un igual. Porque para los griegos las mujeres eran inferiores a ellos. O sea, hubo muchos hombres que se enamoraron de mujeres, pero esto no es la valoración que se hace. El sabio Solón, uno de los siete sabios de Grecia, prohibió a los esclavos que tuvieran relaciones sexuales con otros hombres porque consideraba que no tenían categoría suficiente como para practicar esta modalidad sexual. En la ciudad de Tebas, en Grecia, no la de Egipto, había un ejército que era todo de hombres. Bueno, evidentemente, generalmente son siempre hombres. Pero los hombres eran parejas de amantes. Entonces les llamaban los invencibles, porque un hombre siempre lucha por la persona que ama. Y entonces se convertían como en un muro, o sea, uno defendía al otro y los dos luchaban contra el resto de... contra el ejército que estuviera frente a ellos. Si de ahí pasamos a Roma, en Roma las relaciones eran... las relaciones entre hombres o entre mujeres estaban completamente toleradas. En los tiempos de la República se casaban hombres con hombres y mujeres con mujeres. El matrimonio romano entre un hombre y una mujer en realidad era un contrato. Y la mujer, cuando se casaba, pasaba a formar parte del patrimonio del marido. O sea, las mujeres siempre pasaban de ser propiedad del padre a ser propiedad de un hombre, de otro hombre. Las mujeres podían tener relaciones entre ellas siempre y cuando no estuvieran las dos casadas con hombres. Y a ellas se las podía castigar hasta con la pena de muerte. Pero el detalle era de que fueran mujeres casadas. En la antigua Roma, en los tiempos del imperio, existía la prostitución femenina, pero también la masculina. Y en los tiempos de Augusto había dos tipos de prostitutos.
los exoleti, que eran los activos, que formaban la parte activa de una relación homosexual entre hombres, y los catantimi, que estos eran los pasivos. Estos prostitutos tenían vacaciones legales y pagaban impuestos. O sea que era una cosa total y absolutamente legal. ¿Qué es lo que pasaba? Que, sobre todo en los tiempos de la República, a un hombre que tuviese la actitud pasiva en una relación de dos hombres, se le consideraba que era igual a las mujeres, a los muchachos o a los esclavos, que era la gente que no, las personas que no tenían poder. O sea, los consideraban pues que tenían muy poco valor como personas. Por ejemplo, hay un emperador se llamaba Otón, este estaba considerado como afeminado porque era pacifista. O sea, no tiene nada que ver las relaciones sexuales. O sea, el que toma la actitud pasiva era pues mal visto. Pero a medida que fue llegando, fue incrementándose el poder durante el imperio, hubo muchos emperadores que estos fueron pasivos. Por ejemplo, el Liogábalo es uno de ellos y estaba casado con una atleta de Esmirna. Entonces, los hombres de su ejército que quisieran destacar o llegar a una posición importante, tenía que demostrar que estaba casado, o sea, que tenía un marido, o por lo menos simularlo. Y estos son imágenes de la homosexualidad en la antigua Roma. O sea, ellos iban a los baños y tenían pues relaciones. Y esta es una de las estatuas que existe del emperador Heliogábalo. Pero si nos vamos a los grandes emperadores romanos, uno de los más importantes, uno de los 5 emperadores buenos fue Adriano. Adriano siempre fue gay o homosexual y tuvo a su amante Antinou. Y cuando él murió ahogado en el Nilo, Adriano fundó una ciudad en su nombre, instituyó unos juegos que duraron durante 200 años y Adriano está considerado como uno de los grandes emperadores y fue uno de los pocos que murió después de retirarse, o sea, no, ni fue asesinado, ni fue obligado a suicidarse, ni nada. Y luego, quizás uno de los más famosos es Julio César, que tuvo relaciones con el rey de Bitinia y entonces le llamaban la mujer de todos los hombres y el hombre de todas las mujeres. Y esto fue muy denigrante para él. En cambio, él tuvo relaciones con Augusto cuando era muchacho y nunca nadie dijo nada en absoluto de que estuviera mal hecho. Nerón se casó con 2 hombres y uno de ellos estuvo con él hasta que se murió. Y cuando Nerón iba a las reuniones, pues su marido se sentaba a su lado. Y, o sea, como si fuera su esposa. Pero a medida que fue cayendo el Imperio Romano, fue cuando empezaron, como he dicho antes, a llegar los bárbaros del norte, llegó el cristianismo y todo junto hizo que todo cambiase. Aquí ya tenemos un dibujo de unos hombres en la Edad Media. En la Edad Media se consideraba que todos los males
venían por las miasmas, por los pecados, pero sobre todo uno de los peores pecados era el de las relaciones homosexuales. Entonces ya llegamos a la institución de la instauración de la Inquisición. La Inquisición, primero empezamos con la medieval, que se instituyó en el año 1230 por el Papa Gregorio IX, y se instituyó sobre todo para acabar con el pecado cátaro. Los cátaros eran las personas que vivían en el sur de Francia, que muchos huyeron hacia la parte de Cataluña, y eran personas que vivían con la máxima sencillez, o sea, cuidándose unos a otros, pero una de las acusaciones que les hicieron era de que ellos practicaban la sodomía. Ellos no practicaban la sodomía, o no está comprobado. Lo que sí hacían era únicamente tener relaciones sexuales para procrear. Más adelante, cuando todavía estaba la Inquisición, aparecieron los templarios. Los templarios fue la orden de caballería más importante, yo creo que de las que ha existido en la historia. ¿Y qué pasó? Que eran total y absolutamente poderosos y ricos. Y en ese tiempo el Papa y el Rey de Francia se unieron para derrocar a los templarios, para quedarse con todas sus riquezas. Y a principios del siglo XIV, los templarios fueron aniquilados y el Gran Maestre con los principales caballeros fueron quemados en París. Poco a poco fueron saliendo también, se fueron celebrando sínodos y concilios en los que la Iglesia empezó a tener una cierta relevancia y empezaron a hablar y a cuestionar las relaciones o la vida sexual de los miembros de su organización, o sea, de la Iglesia. Al principio, los sacerdotes tenían concubinas, o sea, vivían no casados, o sea, en puro pecado. Y a una cosa, una de las principales normas que se llegó fue que los hijos de las concubinas y de un clérigo nunca pudiera llegar a tener órdenes, o sea, a recibir órdenes sagradas. Poco a poco fue pasando el tiempo y llegamos ya a los años de los Reyes Católicos, que es finales del siglo XV. El Papa Sixto IV fue el que le dio a los Reyes Católicos toda la potestad, todos los poderes para que la Inquisición se fundase en España, bueno, y en los reinos de Castilla. Fernando el Católico tenía su parte era, o sea, la corona de Aragón, y entonces él lo que hizo es que le pidió al Papa Clemente VII que le diera una bula para que la sodomía se pudiera ser castigada por la Inquisición en sus reinos. O sea, la reina católica continuó castigando a los sodomitas con la hoguera, o sea, en el resto de los reinos de Isabel, un sodomita cogido in fraganti iba a la hoguera. En cambio, la Inquisición fue diferente. La Inquisición empezó a juzgar a todo sodomita que encontrase. Los primeros años, hay que reconocer, sobre todo en el Tribunal de Zaragoza, que fue donde hubo más personas que fueron a la hoguera, fueron castigados.
La sodomía que yo he podido encontrar, aquí hay una muestra de lo que era la sociedad en los siglos XVI y XVII. La miseria era total porque el imperio español iba decayendo cada vez más, cada vez más. Entonces, ¿qué pasaba? Había muchísima gente pobre y ellos iban, sobre todo, a dormir a lo que llamaban los hospitales, que son como un mesón. Yo no sé si habría allí enfermos o no, pero le llamaban los hospitales, y ellos iban a dormir allí. Podían dormir gratuitamente, pero dormían en un jergón, en varios jergones que había en el suelo. ¿Qué pasaba? Que cuando hacía frío allí se juntaban todos. Y, pues, cada dos por tres, pues había alguien que gritaba, uno que decía que alguien se le había arrimado, total que el hospitalero iba a buscar a los de la Inquisición y se los llevaban. Entre todos todo mi estudio son 638 casos del Archivo Histórico Nacional. No son todos los casos que existen, o sea, hay muchos más. Y de los cuatro tribunales que tenía la Corona de Aragón, que es Barcelona, Valencia, Zaragoza y Mallorca, Mallorca se mantuvo con las leyes civiles, o sea, sodomita que cogía, sodomita que quemaba. En cambio, entre los tres tribunales que hay en la Corona de Aragón, en el mismo periodo de tiempo, en Barcelona yo encontré 115 casos, en Valencia 222 y en Zaragoza 301. En Barcelona no se quemó a ningún hombre por sodomita. En cambio, hay un libro que es el Dietari de Jerónimo Pujadas, donde constan dos hombres que fueron quemados, pero se supone que fueron las autoridades civiles quienes los quemaron, porque en los archivos de Inquisición, que ahora están todos informatizados, no aparece ningún caso en Barcelona que haya ido a la hoguera. ¿Esto? Esto, ahora voy a explicar cómo funcionaba la Inquisición. La Inquisición, cuando cogía a un hombre, muchas veces, o sea, pero bastantes, los sometían a tortura. O sea, les preguntaban qué habían hecho, que si no les convencía de lo que estaban diciendo, los torturaban. La tortura se aplicaba y decían, incluso en una de las cárceles secretas, había un cartel que ponía que quien diga la verdad tendrá una prisión y una pena más leve. Pero hubo personas que fueron torturadas, que vencieron el tormento, o sea, que se mantuvieron en que eran inocentes, que no habían hecho nada, y fueron castigados severamente. Otros que no confesaron, que tenían testigos de que habían hecho realmente barbaridades, pues quedaron libres. Yo realmente no he podido encontrar una similitud, o sea, de poder decir, según por esta actitud había tantos, liberaron a tantos, por esta actitud liberaron a otros, ¿por qué los castigaron? O sea, no hay una línea de actuación en ningún aspecto. Lo más curioso de todo este proceso era que la Inquisición enviaba a unos pregoneros a hacer un edicto de fe. Y entonces iban por las poblaciones, iban a veces a las iglesias o en las plazas de las poblaciones, y decían que quien se supiera pecador, de que había contravenido las normas de la Iglesia y de la Inquisición, que se presentase delante del tribunal a autoinculparse, porque si iba otra persona a delatarlos, el castigo sería mucho peor.
Entonces, de todos los casos que yo he visto, yo tengo un apartado donde pongo confesiones espontáneas y pecados antiguos. Hay 54, o sea, el 10% de los 638 fueron a autoinculparse. O sea, nadie les dijo por qué, o sea, nadie los había acusado. Y hay hombres que habían tenido alguna relación cuando tenían 15 años, y hay uno que me parece que han pasado 34 años desde que lo hizo y que nunca más había vuelto a pecar. Pues va a autoinculparse porque piensa, si alguien me ha visto o alguien lo explica, será peor. Y lo que sí vi que tenía en común era las excusas que los hombres iban poniendo para delante del tribunal para quedar libres. Por ejemplo, hay algunos, a ver, estos son los distintos métodos de tormento. Esto es un potro. El potro, bueno, con la rueda ese era para hacer estiramientos, pero quizás el peor, este, que lo subían a una persona con una cuerda, y cuando estaba arriba con la cuerda bien tensa, lo soltaban y entonces caía al suelo pues con toda la tensión de la cuerda. Esto era una garrucha. Luego está la mancuerda, que son ponían a la persona encima del potro y entonces le ataban a la persona, y el verdugo se pasaba la cuerda por detrás y apoyaba el pie contra el potro, o sea, para estirar al máximo. Y el potro en sí era que giraba la rueda, o sea, y hacía los estiramientos. Aquí se ve. Y esto es un auto de fe. En el auto de fe, este en realidad no es ninguno de la Corona de Aragón, sino que, y en este no hubo ningún sodomita, porque este es el cuadro que Francisco Rizzi hizo del auto de fe de 1680, que se hizo en Madrid, y este es un cuadro que está en el Museo del Prado. Es prácticamente un mural. Y aquí no hay sodomitas porque a los sodomitas en el Tribunal de Madrid no los juzgaba la Inquisición. Aquí hay distintos detalles. Y aquí, en la parte derecha, están todos los acusados. Y en la parte izquierda, están el inquisidor general arriba del todo, que está más alto que el rey, para demostrar que la Inquisición y él eran los que mandaban. Y el inquisidor general bajaba a donde estaba el rey a pedirle juramento de fidelidad a la Inquisición y a la fe. Entonces, en la parte donde están los acusados, contra más arriba estaban, peor era el castigo, porque lo que pretendían era que todo el público, que el pintor se ve que estaba entre el público, vea a los que han pecado más, mejor, contra más arriba, eran las personas que iban a ser quemadas, que iban a ser relajadas, que se llamaba. Y para que todo el mundo tuviera claro que la Inquisición no perdonaba a quien estuviera condenado a la hoguera, a los que ya habían muerto, antes de que los hubieran podido quemar, les cogían los huesos y los llevaban también a la hoguera. Y a los que habían huido de la cárcel y se habían librado de que los quemasen, pues entonces lo que hacían era que hacían como una estatua, una efigie. Y entonces le ponían el cartel con cuál era su pecado y los quemaban también. Y la hoguera, el brasero, estaba fuera de la ciudad. O sea,
En el auto de fe, ahí no se quemaba nadie. O sea, se montaba toda una procesión, una cabalgata con las enseñas de la Inquisición y se sacaban fuera de la ciudad. Y lo que es más curioso es que, bueno, en aquel tiempo la fe en la Iglesia y todo lo que decían los sacerdotes pues era muy importante y a los que quemaban, y habían muerto en pecado, lo que hacían era que cuando se acababan de quemar, quedaban alrededor soldados para que nadie fuese a recoger ni un poquito de ceniza, ni un huesecito, nada, porque las cenizas tenían que ser aventadas. Y entonces así pensaban, bueno, ¿y qué pasa el día de la resurrección de los muertos? O sea, eso quedaba a la conciencia de cada uno. Estas son las insignias de que iban a ser quemadas. Y esto es una hoguera. Bien, el siguiente castigo en gravedad, uno era los que quemaron, era el castigo a las galeras. El castigo en las galeras era, como se ve aquí, estas eran las galeras que iban por el Mediterráneo en los siglos XVI y XVII. Y los acusados iban encima, o sea, los presos, iban encima en unos bancos y podía llover, podía nevar, podía hacer sol, lo que fuera, que ellos se mantenían ahí atados con cadenas hasta que morían o hasta que pasaban el plazo de, o sea, si estaban condenados a 3 años, el mínimo eran 3 años y el máximo eran galeras perpetuas. Ahora, dicen que quien estaba condenado a más de 7 años no sobrevivía. O sea, hubo condenados a 10 años, o sea que se supone que ninguno salió vivo. Esto es una imagen de lo que se supone fue la batalla de Lepanto. Y a los que estaban castigados en galeras también se les castigaba. O sea, había castigos terribles. Uno de ellos era el descuartizamiento entre 4 galeras. Ponían una barquita en el medio. El preso estaba atado cada pie y cada mano a una galera. Remaban y era pues como pasaba en tierra con los caballos. Luego otro era el más terrible. Colgaban a un hombre y le ponían 2 bolas de cañón en los genitales y que cayesen. Sí, es terrible. Y esto es un cuadro de Goya que aquí representa a los que son azotados por la calle. Porque el castigo, sobre todo, era ser azotado públicamente. Solo muy pocas personas de las que yo he encontrado fueron azotadas en privado y era porque generalmente eran menores, o sea, menores de 15 años, o sea, prácticamente chiquillos. Y entonces iban sentados encima del burro con la espalda libre y este hierro se llamaba pie de amigo. O sea, el nombre pues un poco curioso, ¿no? Y recibían 100 o 200 azotes y a un esclavo en Barcelona le pusieron 300. Y luego había algunos clérigos que eran castigados a recibir una disciplina circular, y esta era un modo de azotes que se daban en el convento. Se ponía toda la comunidad en 2 filas y entonces el acusado tenía que pasar por el medio
y los que estaban a los lados, pero era desde el abad hasta el prior, hasta el último lego de la comunidad. O sea, todos estaban allí. O sea, además, anímicamente, pues era un toque al orgullo, pues bastante importante. Y entonces este hombre tenía que pasar por en medio de las dos filas y lo iban golpeando. Y no podía correr, o sea, tenía que pasar muy despacio. O sea, era cuestión de que fueran pasando. También se les azotó en público, también algunos fueron quemados, pero luego hablaremos de las cifras. Pero a uno de los clérigos que fueron quemados se pidió que saliese sin el hábito. O sea que cuando estaba allí en la hoguera, pues nadie supo que era un clérigo. Esto es otra imagen, también de Goya. Y esta es la novela que he escrito. Bueno, vamos a hablar de cifras, después hablamos de la novela. A ver, las cifras, ¿cómo estaba? ¿Cómo iba? Cifras. Sí, pero no me recuerdo. No. ¿Cómo es? Ay, no sé por dónde. Sí, pero ahora con qué faig surto. Sí. Vale. A ver, aquí lo he puesto todo en cifras. Hay que partir siempre de la base que son 638 el total. En Barcelona, de 115, fueron torturados 25 hombres. El de más edad tenía 50 años y el más joven tenía 17. En Valencia, de 222, lo fueron 48, el mayor tenía 60 años, el menor tenía 14. Y en Zaragoza, de 301, torturaron a 53, el mayor tenía 60 y el menor tenía 17. Esto que pone sentencia con méritos o sentencia sin méritos, quiere decir que cuando se leía la sentencia en el auto de fe, con méritos quería decir que era una explicación total y absoluta de todo lo que había hecho esta persona. O sea, todo lo que había pecado, lo que había delinquido. En cambio, en la sentencia sin méritos simplemente se decía su nombre, su oficio, su edad, su procedencia y poco más. Los testigos siempre en un juicio tenían que ser cristianos viejos. Un cristiano viejo era una persona, hombre o mujer, que podía demostrar que en su genealogía no había ni judíos ni moros. Pero lo que es curioso es que el Fernando el Católico descendía de una familia de judíos llamados Enríquez. O sea que... Y esto, el edicto de fe, es lo que he hablado antes, de que aparecían en una población hablando de que se autoinculpasen, y el periodo de gracia era que se les concedía a los que escuchaban este edicto, tenían entre un mes y 40 días para presentarse ante la Inquisición a autoinculparse. Los relajados siempre iban en las afueras de la ciudad. Quemaron herejes desde el año 1022 y exhumar los cadáveres, que por ejemplo se puede aplicar a esto, de los que habían muerto antes de que se cumpliese la sentencia, ya en el año 1254 ya se practicaba. Y las cenizas siempre se aventaban. O sea, no podían ser enterrados en ningún sitio. Y el último sodomita quemado que yo he encontrado fue en 1628 en la ciudad de Valencia. En Barcelona no hubo.
En Valencia, otra vez de 222, quemaron a 34, el mayor tenía 64 y el menor tenía 20. Y aquí hubo 4 clérigos. Y en Zaragoza, de 301, quemaron a 49, el mayor tenía 60, el menor tenía 18 y hubo un clérigo. Nada más. La vida en las galeras. En Barcelona fueron a galeras 30. Ah, esto de los grumetes. Los capitanes y los oficiales, que sobre todo los que hacían las rutas al Nuevo Mundo, tenían grumetes que los utilizaban para su satisfacción sexual. O sea, no es que les enseñasen nada de marinería, los tenían simplemente para su complacencia. Y aquí vemos que en Barcelona hubo 30, el mayor de 50, el menor de 15, en Valencia 49, el mayor de 50, el menor de 14, y en Zaragoza, curiosamente, que es tierra adentro, fueron 115 a galeras, el mayor tenía 62 y el más joven tenía 14. Los azotes, siempre en las mismas cifras, hubo 27, 44 años tenía él de más edad, el menor tenía 17 años, en Valencia hubo 59, las edades de 56 y 14, y en Zaragoza 116 de 64 a 13. Esto todos se entienden 100 y 200 azotes. Y el destierro era muy curioso, porque algunos eran azotados, eran mandados a galeras, pero una de las particularidades que tenía también era que cuando volvieran de galeras o después de ser azotados o simplemente solo era este castigo, eran desterrados. Y eran desterrados fuera de su ciudad a un cierto número de leguas. A veces era de todo el reino de Valencia, por ejemplo, o de toda la corona de Aragón, y algunos, los más graves, no podían acercarse a la villa de Madrid. La confiscación de bienes solo se hizo en Valencia, hubo 14 y 11 de ellos fueron quemados. Y, como casi, digamos, es natural, no hay personas del alto clero ni nobles en ninguno de los casos que yo he visto. Y los casos que pueden ser de que pertenezcan a estos grupos sociales no están disponibles. Luego yo aquí he hecho un pequeño resumen de los absueltos, de los suspendidos. Hay otros que están sin sentencia y otros que murieron antes de que les dictasen sentencia. Absueltos era, o quedar libre, era sí. Quedar libre, o sea, ya no pasaba nada. Pero suspendido quería decir que en cualquier momento se podía reabrir el juicio. Yo no he encontrado ninguno. O sea, los que yo he encontrado suspendidos eran suspendidos totalmente. Entonces, aquí está, entre el arresto y la condena era menos de un año. A los sodomitas se les encerraba primero en las cárceles comunes, pero casi enseguida empezaron a llevarlos a las cárceles secretas. Y en las cárceles secretas eran unas cárceles en las que no había ninguna comunicación con el exterior. O sea, ni recibían visitas, ni tenían ninguna comunicación con nadie. Pero al contrario de lo que pasaba con los herejes, que estaban aislados, y no se les informaba de qué se les acusaba, sino que se les obligaba a que ellos se confesasen y dijesen lo que ellos consideraban que habían hecho en contra de la Iglesia, de la Inquisición. Los sodomitas sabían perfectamente desde el primer momento quién los acusaba. O sea, tenían sus testigos. Y se ve claramente que, aunque estaban en las cárceles secretas, estaban estaban varias personas en una misma celda, porque se delatan el uno al otro. Hay quien dice, va a hablar con el alcaide y dice, saque a este hombre de esta celda porque tiene relaciones sexuales con otros presos.
O sea, los sodomitas realmente tuvieron un trato muy diferente del que tuvieron los herejes. Y aquí están, por ejemplo, las declaraciones que creyeron atenuantes. Son difíciles de creer, son muy curiosas las difíciles de creer. Los menores les habían incitado, dijeron que estaban locos, creyeron que no era pecado, fueron tentados por el demonio, habían bebido demasiado, tacharon a los testigos, testigos que revocaron, huyeron de la cárcel o lo intentaron, se suicidaron en la cárcel o también lo intentaron. Hubo sodomitas que al mismo tiempo profirieron reniegos y hablaron en contra del crucifijo o lo maltrataron, y estos están en este apartado porque este ensayo tiene dos partes. Una es el análisis tipológico de los casos, que es la primera parte, y luego están los personajes y las circunstancias. Por ejemplo, aquí tengo sodomía en conventos, parroquias y ermitas. Los degradados verbalmente eran los clérigos que habían sido encontrados culpables y en el auto de fe, delante de todo el mundo, les quitaban las insignias de la orden. Luego está sodomía entre maestro y alumno, sodomía entre amo y subordinado, sodomía en la cárcel, que es esto que estaba comentando, sodomía en las galeras, también hubo, sodomía en los caminos, y luego están los hombres casados que cometieron también sodomía con hombres. Hay 8, 5 en Valencia y 3 en Zaragoza. Y los hubo que, además de tener relaciones sexuales con los hombres, tuvieron relaciones sexuales con los animales. Y por eso aquí yo he encontrado, pero yo solo he puesto los que tuvieron los dos aspectos. O sea, encontré algunos que solo eran de bestialidad, pero como que no era mi tema, pues los deseché. Y aquí casos especiales, los voyeurs, travesti, hermafrodita, celos, pasión, onanismo, un besucón, pasión, alcahuete, masoquismo, sadomasoquismo, confesó placer, porque estaba prohibido tener relaciones sexuales para dar o recibir placer. O sea, las relaciones sexuales solo se utilizaban para procrear. Por eso estaba penado las relaciones entre hombre con hombre, hombre con mujer por la vía rectal, el onanismo y la bestialidad. O sea, todo lo que no produjese un nuevo cristiano, pues era pecado. Hay un hombre, por ejemplo, que dice, no, es que yo no lo hice, lo hice conmigo mismo, pues también lo castigan. O sea, si se hubiera callado, pues igual hubiera salido mejor parado. Y luego hay los menores, que esto es lo peor, hay muchísimos menores, o sea, la cifra es realmente horrorosa, es un 10%, son 59, no, en total fueron 70, 59 fueron sodomizados a cambio de dinero o regalos, eran niños muy pobres que estaban por los mercados, por las calles solos, y otros que fueron engañados. Estos son menos. Y luego está la sodomía de las mujeres. Hubo 9 hombres que dijeron que mientras estaban con un hombre creían que estaban haciéndolo con una mujer. Y lo más curioso es que hay uno que es un clérigo. Y luego están las mujeres realmente sodomizadas. O sea, fueron 26 entre las que yo encontré. Y estas realmente, pues es un castigo, o sea, porque estaban manteniendo relaciones de manera pecaminosa, total y absolutamente pecado. Y luego aquí lo he puesto por profesiones, pues
los que más son sin profesión, de todas maneras clérigos hay 69, esclavos hay 25, labradores hay 68, obreros 161, pero no se especifica qué tipo de trabajo era el que estaban realizando. Vagabundos 22, o sea, todos son personas, o sea, de un estatus social realmente muy, muy bajo. Y luego, cuando acabé esto, pensé, este ensayo, pensé que también habría una manera de hacer llegar toda esta información de una manera más liviana, si se puede decir. Y decidí escribir una novela. Esta novela, el único punto de ficción que tiene es, el único elemento de ficción es el protagonista, porque es un sodomita que viaja por la Corona de Aragón, por Madrid y va a Marruecos. Y él, o sea, todo lo que él explica, que él vive, o que le explican, o que alguien le ha dicho, es que ha pasado esto, ha pasado tal cosa en tal ciudad, todo es he novelado los casos, o sea, para darles más salida, no sé, que sean más fáciles de leer, más ameno. Y la novela tiene un final muy, muy, muy especial. Y pues me parece que nada más. Espero que la hayan encontrado interesante.